Hola a todos, bienvenidos. En este video vamos a ver cómo elaborar un análisis de precios unitarios, o como comúnmente se llama, APU. En un video anterior hicimos un presupuesto básico sencillo de una obra eléctrica y para este video vamos a tomar como ejemplo ese presupuesto con el fin de aprender qué es un APU de obra eléctrica, además cómo elaborar un APU básico de obra y cómo podemos conseguir los precios unitarios de cada uno de los elementos que se utilizará tricando. Bueno, comenzamos primero definiendo qué es un APU. Pues un APU es un modelo matemático expresado en moneda de una situación que involucra una actividad sometida a estudio. También es una unidad dentro del concepto de costo de obra. Este modelo matemático se basa en la agrupación de los componentes discriminados en tres renglones, que son los materiales, equipos y mano de obra. En algunos casos se coloca un concepto como otro, que puede ser transporte o cualquier ítem que consideremos debe estar incluido en este APU. Tomando como ejemplo el presupuesto que se elaboró en uno de los videos anteriores, vamos a empezar a definir el APU de cada uno de estos ítems. Como vemos, el primer ítem de nuestro presupuesto básico como ejemplo es el toma doble. En esa obra necesitaremos 6 tomas dobles. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a definir el presupuesto detallado de ese ítem, es decir, el ítem de toma doble. Además, se involucra el APU. Vamos a empezar a definir la descripción detallada de este ítem toma doble. Para nuestro presupuesto podemos llamar el ítem de toma doble detallado de la siguiente forma: suministro e instalación de salida de toma corriente doble normal. En pared incluye tubería PVC 3/4, caja plástica y accesorios necesarios para su fijación en cable número 12 AWGCU, que significa cobre. Esta sería la descripción detallada de ese ítem de toma doble. Ya si es en tubería metálica, pues es sobrepuesto, pues detallamos ese aspecto. Va a ser en tubería metálica, o si vamos a usar cajas metálicas, le podemos detallar aquí. O si vamos a usar número 10, todo lo que más podemos detallar lo colocamos en la descripción del ítem de toma doble. Esto lo podemos llenar como código de APU. Podemos colocar APU 101. Igual podemos cambiar los códigos dependiendo si tenemos una base de datos. Puede que esta APU de toma doble sea el número 195. En fin, la unidad pues será unitaria. La cantidad, dependiendo lo que necesitemos, en este caso serían 6. Y esto es lo que vamos a llenar, que esto lo tomamos del APU. Entonces tenemos el APU. ¿Cómo hacemos el APU? Pues comenzamos tomando la descripción anteriormente mencionada, el número que le asignamos, en este caso el 101, y tenemos los tres aspectos que mencionamos al inicio de este video: materiales, mano de obra y equipo. Entonces, en los materiales tenemos que hacer la descripción de cada uno de ellos. En este aspecto debemos tener algún tipo de experiencia en lo que es la construcción o la obra civil, de cómo se hace la instalación y qué se necesita para esa instalación. Así que para esto nos basamos en nuestro conocimiento o conocimiento algún compañero. Comenzamos con el material. Enumeramos el primero: toma corriente doble normal. También necesitamos la caja plástica. Otro material es la cinta aislante negra. Por aquí voy colocando las imágenes de los materiales, pues para que tengamos una idea más clara de qué es lo que vamos colocando en cada uno de las celdas. Continuamos con el alambre galvanesa número 18. En este caso se usa a veces para fijar la caja dentro del espacio de la pared, que no nos vaya a quedar un poco salida. Entonces la fijamos con el alambre número 18. Continuamos con los adaptadores, que se usan para anclar la caja con el tubo PVC que llega a donde quedaría el toma. Continuamos con la soldadura, que se usa para pegar los tubos PVC. Incluimos también el tubo PVC de 3/4. También podemos incluir el limpiador de pegante PVC. Incluimos el cable AWG
número 12. Y también para hacer los empalmes usamos el conector tipo capucho, rojo amarillo. Este tipo de conector es muy sencillo de usar para hacer los empalmes cable a cable. Aquí tenemos todos los materiales, puede que falte alguno, debemos estar muy atentos, visualizar el momento de hacer la instalación de la caja y del toma doble qué otro material hace falta. Yo considero que con estos materiales son suficientes para la instalación del toma doble. Ahora la pregunta y el aspecto más importante: ¿qué tanto necesitamos de ese material? Yo coloco cable número 12, pero no quiere decir que necesitamos 100 metros. También podemos ver que tenemos conector tipo capucho, no quiere decir que necesitamos el paquete para esta APU. El paquete puede venir de 100, pero no necesitamos el paquete entero. Lo mismo pasa con la cinta, no necesitamos una cinta completa como la que vemos aquí para hacer la instalación del tomador. Entonces vamos a empezar a analizar qué tanto de material necesita. Así que, como vemos, tenemos una columna de unidad, otra de cantidad, otra que yo coloco de desperdicio de algún tipo de material. Al momento de la instalación se pierde alguna cantidad despreciable, pero es algo que hay que tener en cuenta, que ese material se va a perder y debemos considerar el precio unitario de cada material de los que mencionamos aquí y el valor total. Entonces comenzamos. El toma doble, pues necesitamos la unidad, sería unitaria, unidad, la cantidad sería 1. El desperdicio, pues por ser un elemento, por así decirlo, que solamente nos venden uno, pues el desperdicio no puede ser más que 0. O sea, no vamos a desperdiciar un toma completo. Continuamos con la caja, pues la caja eléctrica sería la unidad también, sería 1, y pues desperdicio no tenemos. Continuamos con la cinta. Entonces la cinta, obviamente no nos vamos a gastar la cinta completa. Aquí especifiquemos que sea una cinta que vendan de 20 metros y que es por unidad que las vamos a comprar, pero no vamos a usar los 20 metros. En este caso, pongámosle 40 centímetros de los 20 metros, 40 centímetros, pongámosle 3 cables, gastamos 10 centímetros y que incluyamos el desperdicio ahí, pues pongámosle el 2% para 40 centímetros y aquí pues no le ponemos desperdicio. Continuamos con el alambre galvanizado. Este alambre lo venden por kilo, o sea que en unidad colocamos kilo, pero pues obviamente no nos vamos a gastar un kilo en una instalación de un toma. Coloquémosle el 10%, que sean 100 gramos que nos gastemos de alambre. Desperdicio, coloquémosle que no. Continuamos con adaptador terminal por unidad y solamente necesitamos 2, que suponemos que es el tubo que entra, necesita adaptador, más el tubo que sale, pues serían 2 adaptadores. Continuamos con la soldadura PVC. Como vemos aquí en el detalle, tengo que es un cuarto de galón, o sea que es una cantidad considerable. Siempre un galón sirve para muchísimas uniones de tubo, o sea que aquí colocamos la unidad porque lo estamos comprando como un cuarto de galón. Pero para unir 2 tubos, uno que entre y otro que sale, pues la cantidad es mínima que vamos a usar ahí. Coloquémosle como 0.03 de ese galón. De ese galón solamente necesitamos 0.03. Acá me faltó colocarle 0 desperdicio en los adaptadores. Y aquí pues ese pegante, como es líquido, eso hay un desperdicio mínimo, pongámosle el 5%. Entonces así quedaría este ahí. Continuamos con el tubo PVC. En este caso decimos que el tubo viene con 3 metros, quiere decir que la unidad sería 1. O sea, necesito un tubo de 3 metros, vamos a considerar aquí. Y el desperdicio, aquí pues ya es criterio de cada quien. Un tubo de 3 metros siempre durante la ejecución de obra, los tubos tienen distancias que al cortar el tubo van a quedar una sobra, y esas sobras a veces ya no van a servir porque otros tramos necesitan más distancia, y muy pocas veces podemos utilizar ese tubo para otras conexiones. Entonces aquí podemos colocar el 10%, el 20%, el 15% de desperdicio para tener considerado en el momento de la instalación de los tubos PVC. Entonces pongámosle un 15% de desperdicio. Luego continuamos con el limpiador PVC. Es un líquido, vamos a comprar un cuarto de galón, pues no vamos a usar el galón, solamente es para limpiar los residuos de pegante que tienen por encima o por el espacio exterior del tubo. Entonces vamos a usar una porción mínima, pongámosle lo mismo que le pusimos al pegante, de 0.03 o
0,003 y pongámosle un desperdicio también del 5%. Listo, continuamos con el cable número 2. Nosotros vamos a usar cables, pero no por unidad, sino por metro. Entonces aquí la unidad sería metro, o sea, pongámosle M o MTS. La cantidad, aquí es algo que hay que hacer énfasis, es que cuando tengamos la caja instalada, el cable debe sobresalir hacia el exterior para poder hacer los empalmes. Aquí podemos considerar 1 metro, 2 hasta 3 metros por cada cable, para que el momento que el técnico tenga que hacer los empalmes, pues tenga suficiente manejo del cable en el exterior de la caja. En este caso tenemos fase, neutro y tierra. Coloquémosle 2 metros por cada cable, entonces sería 6 metros, 2 por 3, 6. Y aquí algo que hay que considerar es el desperdicio de cable. Pongámosle el 5%, porque al quitarle el aislante para hacer el empalme de los cables, ahí se va a desperdiciar unos centímetros de cable. Así que por lo general pongámosle 5%, ya es criterio de cada persona en el momento de elaborar el presupuesto APU. Si lo que necesita son 2 metros de más en la caja, 3 metros, 1 metro, y que el desperdicio ya sea del 5 o 10%, en este caso pongámosle 5. Y por último tenemos los conectores tipo capucho, que es para hacerlos en palm. Como los venden por unidad, así la caja o la bolsa traigan 100, pues necesitamos solamente 3, porque vamos a unir 3 cables, vamos a hacer 3 empalmes, serían 3. En este caso pues no habría desperdicio, coloquémosle 0. Listo, aquí están detalladas las cantidades para ese ítem de toma doble en tubería PVC para un cable número 2. Está detallado cada uno de los materiales. A criterio de cualquier persona puede haber faltado algún tipo de material. Considero que estén aquí completos, pero si hace falta uno, lo adicionamos y hacemos el mismo análisis. Es por unidad, por kilo, por metro, si necesitamos uno, si necesitamos tres, si hay desperdicio, si no lo hay. Y completado esto, ahora viene el precio. ¿Cómo podemos hallar el precio de cada material que tenemos aquí en este listado? ¿Cómo encontramos el precio de cada uno de estos materiales? Comenzamos con el toma doble. Para encontrar el precio del toma doble, podemos consultar en alguna de las tiendas eléctricas que puedan existir en nuestra ciudad. Por ejemplo, donde yo vivo, en nuestro país, Colombia, existe una tienda llamada Home Center, venden elementos eléctricos, y yo consulto el precio del toma doble. Me dice que el toma doble vale 7.900, así que tomo este como referencia, y con el valor de 7.900 ya tengo el precio que pagaría por un toma doble. Continuamos, necesitamos una caja eléctrica, y aquí vemos otro proveedor, Electroservimos, y él me vende las cajas rectangular plástica por 270 pesos colombianos. De 270 pesos tomo como valor unitario los 270 pesos colombianos, y así sucesivamente yo busco los precios de cada uno de los materiales y asigno el valor. Así que para ser más resumido, veamos cuánto me da todo esto. Así que hallando todos los precios de materiales, tengo un total para precios de 28.397 pesos colombianos. Con el valor de materiales seguimos con nuestro concepto de mano de obra. En el concepto de mano de obra vamos a tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer, o sea, qué significa la mano de obra en este caso, qué implica la instalación del toma doble dentro de pared empotrada, el tubo PVC, la caja plástica, y después de la fijación de la caja, luego que ya hayan hecho la obra civil y luego el estucado de la pared, se procede a hacer la instalación del tomo. O sea, siempre al final de la obra blanca se hace la instalación del tomo como tal, y además se debe tener en cuenta el cableado de ese tubo o de ese circuito para llegar al tomo. O sea que en esta mano de obra está incluido todos estos pasos para finalmente tener el toma doble con el circuito conectado, pueda estar funcionando eficazmente. Entendido esto, decimos que la mano de obra implica un oficial eléctrico y un ayudante, y la unidad siempre está como hora cuadril, que está representado con la HC. La cantidad, podemos, eso es criterio de la persona que elabore el presupuesto y con la experiencia o la consulta al oficial eléctrico, más o menos en tiempo, cuánto se tomaría, si media hora o la hora completa. Podemos tomar que se demora media hora, por así decirlo, o 45 minutos. Si es 45 minutos, pues serían 0.75. No hay desperdicio de tiempo, suponiendo que son muy buenos trabajadores. Y continuamos con un
precio. El precio de esa hora puede estar calculada en criterio y tomando en cuenta los valores de salario y muchas cosas más que de pronto podemos consultar. En nuestro ejemplo podemos tomar 40,000 pesos colombianos, mano de obra, por una hora de una cuadrilla. Entiéndase que cuadrilla en este caso tengo un ayudante, un oficial, una cuadrilla de 2 personas, o sea que la mano de obra para instalación de toma doble, que involucra todo eso, caja, toma, cableado, tubo PVC, sería de 30,000 pesos. Y continuando, pues, ¿qué equipo necesitamos para instalación de un tomador? Por así decirlo, el equipo que necesitamos es lo que llamamos, para este caso, herramienta menor, que puede ser un multímetro y todo lo que tiene que ver para la instalación de destornilladores, bisturí, pinza, martillo, etcétera. Y con eso tenemos una unidad global de la herramienta menor y digamos que damos un porcentaje de que usamos 0,1, un 10% de toda una herramienta, por un valor de, por así decirlo, como un alquiler de toda esa herramienta, puede ser 6,000 pesos o 5,000 pesos colombianos, y eso sería en este caso la herramienta menor para la instalación de toma doble. Aquí no necesitamos ningún equipo ni alguna prueba que implique un equipo como tal, un equipo de soldadura o otros equipos que sean necesarios. Finalmente tenemos nuestro costo total de nuestro ítem, suministro e instalación de salida de toma corriente doble normal en pared, incluye tubería PVC, 3/4 cada plástica y accesorios necesarios para su fijación en cable 12 AWG cobre, con un valor de 58,897.45 pesos colombianos, equivalente más o menos un aproximado de 15.5 dólares. Este valor sería lo que costaría la instalación de un tomador para esta hora. También aclaro que podemos basarnos en valores que están limitados por el ente del gobierno. En este caso, mirando la página de la gobernación donde yo me encuentro, dan unos valores límites y busco qué valor tiene una salida de toma en PVC, toman a 120, ellos me dicen que son 74,130 como el valor límite y justo para esa salida o ese ítem. Por lo tanto, estamos cumpliendo, ya que estamos por debajo de los 74,000, estamos en 58,897 pesos colombianos, o sea que nos ajustamos en caso que queramos presentar este valor o presupuesto a una licitación para ganarme una obra a nivel público. Ahora pasamos a nuestra hoja de presupuesto a llenar las casillas que nos hacen falta. Precio de material, precio de mano de obra, que sería la mano de obra más la herramienta, valor unitario, que sería el total, y tendríamos el valor unitario por la cantidad de tomas a instalar, o sea que para los 6 tomas que se deben instalar, el valor sería 353,385 pesos colombianos. Y así hemos finalizado nuestro primer APU del ítem tomas doble. Así con este ejemplo, espero que haya quedado un poco claro cómo se construye un APU para tener en cuenta en el momento de elaborar el APU de un presupuesto. Debemos tener el catálogo de precios de diferentes proveedores o tiendas eléctricas, ya sea en PDF o las páginas online, para diferenciar los precios y que nos conviene instalar. O sea, ahí va el tema de la calidad. Pueden ser mucho más baratos, pero la calidad más mala, o muy caros y de muy buena calidad. Eso es importante tener en cuenta. Otro aspecto es el precio de materiales actual. Cuando estemos en un presupuesto, debemos tener los materiales con su precio actual. Si tenemos precios antiguos, podemos estar cometiendo algo que no nos va a beneficiar, porque en el momento de la ejecución y con los precios desactualizados, pues vamos a tener una pérdida de dinero y eso es grave. Otro aspecto es consultar la disponibilidad del material. Debemos, en el momento de elaborar el APU, que los materiales se puedan conseguir. No podemos colocar materiales que su disponibilidad no esté en nuestro lugar de obra, ya que eso implica costos adicionales. Puede que el material esté en otra ciudad, otro municipio, otra, o hasta en otro país, y tengamos que pagar por el envío. Entonces, muy en cuenta es tener claro que el material se pueda conseguir fácilmente. Esto, pues, en el ejemplo del toma, más adelante que hagamos otro APU, les daré muestras de qué materiales podemos comprar y que a veces no están disponibles en nuestro lugar de ejecución de obra. Así que eso es todo. Si te gustó este video y te fue
ayuda, no olvides dar me gusta al video y suscríbete a mi canal para más videos y más explicaciones de diferentes temas de la obra eléctrica. Muchas gracias, hasta la próxima.